Qué bien, estos chinos la verdad se pasan. Gente, bueno, voy a volver a usar el DLX3000, un cañoncito excepto el ruido que hace. Nada, muy lindo camión, más para la forma que yo uso de llevar carga. Este lo he usado en otras ocasiones, le funciona todo. La instrumental a la noche se ilumina y funciona. Muy lindo, la verdad. Aparte se le puede poner grúa. Saben que le podrían haber puesto más acá para tener más espacio, pero bueno, no hay felicidad completa. Amigo Fren, saludos. Bueno, nada, para variar más que nada, y sobre todo el camión chino. Acá tengo el otro, está el otro, pero lo voy a reemplazar por este. Ya lo usé bastante, la verdad que lo podría seguir usando, sinceramente me encanta, pero voy a variar un poco, como dije. Y nos vamos al otro chino. Vamos. El problema que tenía este, no sé si lo solucionaron, creo que no. Que no, es como que no deja de pasar cambio y molesta el ruido por un tiempo. Simplemente por eso es que no lo he usado tanto, tan seguido. Si no, por mí, muy lindo camión, me encanta. Aparte funciona muy bien. De hecho le puse el motor más potente de los tres que vienen, para llevar la carga más tranquila. Como siempre también lo adecuo según lo que voy a llevar. Si voy a llevar cargas normales le voy a poner el motor más simple. Y estos vehículos a veces, ¿no? Funcionan bien. Bueno, los detalles, todo está muy bien, muy lindo. Uy, no le puse la caja de off-road. Pongo un toque pausa. Bueno, como por magia, ya le cambié la caja. Ahora sí, tiene caja off-road. Listo. Vamos. Lo que no tiene es autónomo, si no me equivoco, por lo menos en esta que le puse no lo tiene. O sea, si me vuelco estoy free. Ah, tiene esas luces también atrás, ¿no? Que bueno. Nada se pasa, la verdad que con algunos efectos que ni siquiera el mismo juego los trae. Eso es lo bueno a veces de los mods. Después terminan como obligando a los creadores del juego a agregarle más cosas, que se vea mejor. Hay que tener cuidado porque esto toca abajo.
Creo que este es el que trae el sonido de la marcha atrás, igual que el camión original. Suena así, no sé, creo que debe decir algo en chino. No sé si lo escuchan. Ahí está. Si ven el camión original en videos, hace exactamente lo mismo. Qué falso. Muy bien, muy muy bueno el detalle. Voy con el pez. Ahora sí, en este modelo. Lo demás todavía no le han puesto la opción. Porque el FAU, por ejemplo, que es parecido, pero que viene en rojo, yo lo vi en los videos reales y viene en negro también y otros colores, lógico, ¿no? Le di unos lindos golpes, ¿eh?
Fabricar consumibles y cabañas, una cabaña y tres consumibles, y por cada una necesito una vida. Las luces en los espejos, ¿qué tal, eh? Ah, un caño, la verdad que un caño. Esas cosas son de lo mejor, se merecen aplausos, sinceramente. Ojalá todos vinieran con todas las opciones. Gente, voy a cargar todo y seguimos en la próxima. Nos vemos.